Destruir mitos puede ser tan fascinante como creer en ellos. Aquí también desfilarán entrañables personajes, parte de la historia de Lima, para contar la historia oficial y documentada detrás de este misterioso inmueble. Tenemos que empezar en Lince, donde vive don Ladislao. Famosa Casa Matusita. Así es, así es. ¿Y vamos a arreglar todo el misterio? Sí, por supuesto. Vamos a desmentir las artes mentiras que se han dicho siempre. Perfecto, vamos. Gracias. Adelante, por favor, gracias. Se trata de un padre de familia que en un cajón de su comedor guarda el documento hereditario por el que se convirtió en el único dueño de la Casa Matusita. Acá la tengo. Y aquí está la sucesión mediante la cual usted la heredó. Así es. Sucesión testamentaria. Esta propiedad fue adquirida por mis abuelos en el año 1924, el 2 de diciembre de 1924. Me cuenta mi madre que un día domingo paseaba mi abuela con mi abuelo por Lima, pasaron por esa esquina y a mi abuela le encantó la fachada de la casa y le dijo a mi abuelo que algún día querría tener una casa así. Y pasaron unos meses y de repente mi abuelo se presentó con el título. Le dio la sorpresa a mi abuela y ya le había comprado la casa. Y así fue. Y así fue, así es. Con don Ladislao iremos desmenuzando la leyenda. Precisamente estos ambientes de su casa de Lince están decorados con muebles estilo Luis XV que hasta 1950 decoraban los interiores de la alguna vez apoteósica Casa Matusita. Hay varios muebles que han venido de la Casa Matusita. Por ejemplo, estos confortables verdes han venido de la Casa Matusita. Esta consola también es antigua, era de mis abuelos. Por ejemplo, estos dos sillones con espaldares altos. Ajá. Algunos muebles también hemos vendido ya, porque ya eran demasiados muebles para la casa. Era, como comprenderás, esas casas eran unas casas enormes, uh-huh, que tenían unos salones inmensos, claro, unos dormitorios enormes. ¿Y no han habido problemas con los muebles? Nunca se han movido solos, al menos. Nada, no hay fantasmas acá, no han trasladado los fantasmas de Matusita. Nunca.
Pero lo más sorprendente fue cuando don Ladislao nos mostró los rostros de aquellos personajes que sí vivieron en la casa Matusita, empezando por su abuelo, el que la compró en 1924, don Armando Andrade, quien tuvo 5 hijos con los que allí vivió días felices. Mi madre que falleció hace 4 años. ¿Cómo se llamaba ella? Lidia Andrade Fernández de Tierra Titi. ¿Cuánto tiempo vivió ella en casa Matusita? De 10 a 15 años, ¿no? Ahí tendría unos 20 y tantos años más o menos. 20 y tantos años. Ella vivió desde muy niña. Él es el que compró la famosa casa Matusita. Mi abuelo Armando Andrade también ha vivido en esa casa. Mi tía Olga, que fue como una segunda madre para mí. Todas las personas que han vivido en esa casa fallecieron. Sí, sí, sí. La última que sobrevivió fue mi madre, que falleció hace 4 años. Y con todo respeto, no hay fantasmas. No hay fantasmas. No se han aparecido. Nunca, jamás, no. A los pocos minutos llegó su esposa Jessica Macías con todas las ganas de tumbarse el mito. Fue ella quien nos mostró algunos libros y otras fotos de la época tomadas cuando en esa casa todo era felicidad, matrimonios, fiestas, reuniones. Estas son obras antiguas. La señorita de Flambergue, la colina de los conejos, estos libros. Bueno, tengo más, y tengo las selecciones de ¿cuánto? De 1800. Sí. Estos son los marcos que aún todavía están en la casa. Uh-huh. ¿No? Algunas puertas ya no están, uh-huh, pero los marcos todavía. Uh-huh. Este es el interior de la casa Matusita, sí. Que hay un cumpleaños ahí, una fiesta, un matrimonio. Un matrimonio, sí. Este de ellas, abuelo, la que más nos sorprendió fue la del velorio por la muerte de don Armando Andrade, una estampa no exenta de cierto misterio. Como muchos de nosotros, cuando Jessica, a quien en este momento vemos dentro de esos mismos salones, ahora abandonados, en los que se tomaron las fotografías, era chica, también alucinaba con la casa Matusita y nunca pensó que se iba a casar con el dueño. Pasamos en el auto y como no había ventanas, yo veía eso que usted ve en el techo, estos repujados, los tapices, las veía. Y la verdad que sentía como que yo decía, yo voy a entrar a esa casa. Por supuesto que mi papá me miraba como diciendo, pues que mi hija, no sé, ¿no? Pero bueno, todo el mundo hablaba, decía, ay, ahí penan, que ahí se mueven muebles, que ahí es la casa de las penas. Entonces, yo como siempre he sido un poco intrépida, entonces yo decía, yo voy a entrar a esa casa. ¿Algún día? Algún día yo voy a entrar a esa casa. Y me puso la puntería. Y no. Se terminó casando con el dueño. Sí, sin saber, me terminé casando con el dueño. Por eso es que cuando me enteré después que él era el dueño y que íbamos a ir a la casa Matusita, yo no lo podía creer. Es tal vez por esto que Jessica, antes de que se los roben, trasladó varios de los muebles olvidados que en estos ambientes yacían depositados. Y su actual dormitorio es prácticamente un trasplante, un pedacito de museo de Matusita. Veamos. Cuando mi esposo nos casamos recién, me dijo, vamos a comprar el dormitorio para nosotros. Yo vi esta cama en Matusita y le dije a mi... ¿Qué sintió? No, sí, dije, este es para mí. Definitivamente sí, es para mí. Yo dije, no, yo duermo en esta cama. Esta cama es para nosotros. Sí, sí. Y mi esposo me dijo, no, que no vamos a estar ahí. No, le dije, me encanta, Lalo, pero me encanta, pero mira el mármol. Me parece preciosa. Y mi esposo nunca, como siempre ha estado rodeado de estas antigüedades. ¿No las valoraba? Como que, sí, no las valoraba, ¿no? Como que está... Y es dos plazas, ¿eh? O sea, este es el cuarto trasplantado de Matusita. Pero con dos... cómodas más de estas. ¿Y de qué año son los muebles? Mire, estos eran de 1900, o antes, ¿ah? 1800 no, sí. Y pico deben ser estos muebles. Yo le pregunté a mi suegra y me dijo, esa es la cama de mi madre, que la trajeron de Francia en buque. Y me contó la historia, entonces dijo, por supuesto, Lalo, tráetela, así es precioso el juego de mi madre, ¿no? También. Este era un costurero también, mira, ¿ves? Interesante, ¿ah? Sí, y nada de fantasmas. No, nunca han penado, nunca se ha movido la cama, por favor. Nosotros vivimos acá hace 18 años, ¿no? Y me parece ridículo que la gente hable de esas cosas. Antes de ingresar con esta amable pareja a los enigmáticos ambientes de la casa Matusita, nos explicaron por qué es que han decidido tan firmemente acabar con la leyenda. Yo estoy harta porque están creando en niños y en jóvenes temores
que no existen realmente. Pero es un mito por urbano. Favor, ya paren con esto, paren con estas películas, paren con estos mitos, que no es cierto. No es cierto, es una propiedad que ha sido ocupada por gente honorable, que ha vivido ahí, ha sido muy feliz. Son la familia Andrade Fernández, han tenido 5 hijos. Luego han estado como depósito, por eso ha estado cerrada. No ha sido una casa que está cerrada porque es fantástica. No es así. ¿Y por qué no la venden? Hemos tenido propuestas, pero la verdad que no hemos querido venderla, ¿no? En gran parte por recuerdo a mi madre, a mis tías, a mis abuelos, que le tuvieron un cariño muy especial a esa casa y durante muchos años tuvieron mucha suerte con esa casa ellos. Y porque además es rentable. Es muy rentable, el primer piso, ¿no? Ya se anuncia el rodaje para septiembre de la película El secreto de la casa Matusita, donde, repetimos, dirigido por una peruana, actuaría el célebre Malcolm McDowell, pero nadie hasta ahora se ha comunicado con don Ladislao. Lo primero que se me ocurrió fue buscar en la guía telefónica Pirota, y había una Carmen Pirota, que era la mamá. Ajá. Logré conversar con ella y me dijo que ella se comunicaba con su hija casi a diario por las noches y que ella se iba a comunicar conmigo en algún momento. Pero de esto hacen 2 meses y hasta ahora no he tenido ninguna comunicación, ninguna comunicación con ellas. ¿No lo ha llamado usted? Para nada. Fue al día siguiente que decidimos entrar con ellos al segundo piso de esta casa construida a fines del siglo antepasado y cuyo primer piso, donde quedaba la tienda Matusita, ahora es alquilado por Mi Banco, Avenida España 206. Por fin, estamos aquí a... por fin, estamos aquí, ¿no? En la casa Matusita. La casa en Las Penas, a ver. El problema es que las ventanas están tapadas. No, pero si las abres interiormente, quedan abiertas. ¿Pero por qué están tapadas? ¿Le da un toque de misterio? Pues. Le da un toque de misterio justamente porque en una oportunidad tuvimos el problema de que se metió un fulano candidateando para la Municipalidad de La Victoria y se metieron por una de las ventanas con una escalera telescópica justamente. Entonces mejor taparlas. Mejor taparlas, así es, así es. Fue inevitable, el kiosco de la esquina vendía una publicación en la que ofrecían resolver el misterio que íbamos a conocer. Casa Matusita, descubre la verdad. ¿Qué le parece? Sí. La vamos a descubrir ahora. Vamos a descubrir la vamos a descubrir ahora, la verdad que todo ese mito que han creado es una gran mentira. Una gran mentira, una falsedad total. Entonces, llegó la hora de entrar y subir por esas deterioradas escaleras. Hasta que llegamos al interior de este segundo piso de 500 metros cuadrados de esta casa antigua de estilo republicano, de techos altos, construida con adobe y quincha. Este es, pues, el núcleo, el origen de la leyenda que ha fascinado y perturbado a tantos limeños. Esta casa fue construida a fines del año 1800. Uh-huh. Mi abuelo la compró en el año 1924. Uh-huh. Y se la compró a un señor Francisco de Alvarado Torne. Este era el salón de diario, digamos. Y acá al costado había una biblioteca que era de mi abuelo. Mi abuelo tenía una pequeña biblioteca, ¿no? Con su mesa, sus sillas también, donde él venía cuando quería estar solo, cuando quería leer, sacar sus cuentas, hacer sus cosas. El salón principal. Que formaba esquina, justamente. ¿Qué había acá? Acá había muebles, mesas bonitas, todo antiguo, todo típico de esa época. ¿Y por qué lo tiene tan descuidado? Te cuento por qué está descuidado, porque durante muchos años ha sido depósito tanto de Matusita como de nosotros. Las paredes todavía se conserva el papel decorativo original que muestran algunas de las fotos de la época, cuando la familia Andrade estaba en su esplendor. Todavía tiene el papel original de aquella época, que antiguamente se usaba. Ese sí no lo pudiste trasladar a la casa. Eso qué pena, pero sí, no. En verdad, si esta casa hubiera estado más allá, creo que sí nos hubiera...
de primer arroz con pato, seco de cabrito, ceviche, que eso. Nunca vio nada, una familia estándar. Casados, hijos, peleas, discusiones, momentos simpáticos, momentos antipáticos. La vida estándar. Por eso el cuento de las penas y todo. Y la única que cuando el terremoto del 40 la casa quedó ya media mal. Y con el 64, tremendamente mal que estuvo que la gente mudarse a Miraflores. De ¿Pero Miraflores. ¿Qué le parece a usted toda esa leyenda urbana? ¿Cómo dice usted? Una leyenda.